De este tema, cambiamos de información. Hoy el vicepresidente de la República junto al director de centros penales realizaron una visita para ver los avances de la construcción de la ampliación del centro penal La Esperanza fase 2. Las autoridades informaron que toda la obra se han invertido alrededor de 16 millones de dólares y la infraestructura servirá para albergar a más de 2,000 privados de libertad. Se espera que el proyecto esté finalizado entre mayo y junio de 2019. Y no le